Mi queridísimo patriota confundido por la anexión, Juniel Batista. Saludos, Junielito. Buenas noches, Holguín, desde Miami. Saludos, patriota Elvis. Buenas noches, Víctor Pérez, Pinareño, ausente, miles de hombres, buenas noches. Saludo Juan Fernandito, el Chili, buenas noches, maestro. Chili, ¿tú fuiste que me preguntaste por el águila de Tacajó? La Pinareña y su Uber, Pinareña, te quiero. El Monchito, coño, Monchito. Ay, Monchito, ese horario tuyo viejo. Buenas noches, Ichipichardo, Mayra, Mayra, Emilita. Pembroke Pines, abajo, abrazo hermano, Rachel Lora, no maestro, Monchi presente, Sandy Soler, buenas noches profe, buenas noches mi niña, Jerry, el gran Jerry, Jerry, Jerry el incondicional, 37 personas conectadas, 42 personas conectadas, Helio González, Michelito, Ralph. Madame, Menchi, Pinareño, ausente, falta que hace en Cuba, todos vean sus directas. Vas a hablar de Fran País, maestro. Sí, señor. Llegó el inigualable, el sensei. Mi querido Ale, como te quiero, Ale. Si hay una persona que yo voy a conocer es a ti. Ale es incondicional. Qué muchacho más grandioso. Buenas noches, Kika. Kika, eres nuevo, no te había visto. Reinaldo, qué malo es ponerse viejo. Sigo Isidro Guerra. A mí me hacía una falta que el Tocorono entrara en la directa para que él monitoreara el chat, para que botara todas las cralias, para que no nos interrumpan. Buenas noches, maestro. Les diré que le escribí al Chucho del Chucho y no me ha dado respuesta todavía. Águila Negra, maestro, acuérdese. Tú eres, Michelito, tú eres el del Águila. Está bien. Ya di mi like. Saludos, Tigre, Capucha, te mando saludos, Meriño. Meriño, ¿cuál es Meriño? No conozco a Meriño. ¿Quién es Meriño? Escríbeme un apellido. El gran Fran País, Bahía Onda, saluda. La gente de Bahía Onda, por allá estaba el cacho en Pinar del Río, creo, ¿no? Capucha, ¿conoce usted la historia de Tutopupo y Cesario Nápoles en la lucha de... No, no entendí el final. 63 personas conectadas. Me voy con Fran País. Chucho el de Chucho, Chiva de Chiva. Pero y entonces, aquí todo el mundo es Chiva, Monchi. Monchi, Monchi, Chucho el de Chucho, Chiva de Chiva. Otavola es chiva, no es chiva, es pájaro, no es pájaro. Aquí no se puede hacer nada, caballero, todo el mundo es chiva. Me reporto con Lai. Santi Espíritu en la casa. Me reporto con Lai. Profesor, anoche estuvo viendo su directa, no veo. El guerrero cubano ahí, seguro viene ahora. Ponte ahí, guerrero. Este besito es para los compañeros de la seguridad. Sí, claro, andan atrás de mí, loco. Buenas noches, hermano. Mayra Marín, vamos a dar like y después se olvida. Amigo, yo no oculto mi nombre, ni sé quién me escribió. Hola, porque le interesa tanto a las personas. Profe, yo no veo bien qué pasa aquí. Buenas noches, maestro. Estamos aquí con usted, maestro. Si tiene tiempo, por favor, hable. No, no vi a nadie. Los comunistas andan nerviosos y ahora se van a poner más. La muerte de Fran País García, su vida. Fran País García nació en Santiago de Cuba el 7 de diciembre de 1934. En el año 1936, el 27 de diciembre, si mal no recuerdo, nace su segundo hermano,
Josué País García, y nace un tercer hermano de la unión de dos personas que venían de España, de un lugar que se llamaba Marín, creo que es en Pontevedra, algo así. Eso está en Galicia, si mal no recuerdo. De eso me puede decir Esperancita, que es de Galicia. Pontevedra creo que se llamaba, o Fuentevedra. En una localidad que se llama Marín, los padres de Josué País, que eran pastores bautistas, llegan a Cuba, huyéndole a la miseria que hay en España, que acababa de salir de la gripe española y de aquellos problemas acumulados desde Primo de Rivera, Primo de Rivera y Cánovas del Castillo, y ya se vislumbraba en el horizonte los problemas políticos con los comunistas en los sindicatos españoles, que iba a dar lugar a la guerra civil española terrible. De esas familias que comenzaron a llegar a Cuba huyéndole a todo eso, estaban los padres de Fran País, que llegaron a Cuba y se establecen en Santiago de Cuba y fundan la primera iglesia bautista en Santiago de Cuba. Al lado de esa iglesia, el padre hace una escuela. Y ahí en esa escuela, Fran y sus hermanos y los miembros de la iglesia estudian. Hasta que termina la secundaria e ingresa a la Universidad de Oriente, en la Facultad de Arquitectura. Ahí es donde él conoce a Vilma Espín, una pieza clave en la muerte de Fran y en el ascenso total de Fidel Castro al poder totalitario en Cuba. Cuando Fran era muy chiquito, que Josué tenía 3 años y él como 5 o 6, su padre muere. Y la madre, como eran misioneros bautistas allí, recibió el retiro que la iglesia le dio, y con ese dinero la madre compró varias casas y apartamentos de alquiler, y vivían del alquiler que la madre percibía de las casas y apartamentos de renta que tenían en Santiago de Cuba. Era una familia de la clase media adinerada, no media alta, porque está la clase miserable, la clase pobre trabajadora, la clase media alta y ya la clase rica. Vilma Espín era de la clase alta, rica, adinerada. Sus padres eran grandes comerciantes de Santiago de Cuba y de ascendencia francesa. Por eso que todos los hijos de los Castro hoy son ciudadanos franceses por esa misma causa. Entonces, cuando él está estudiando en la Facultad de Arquitectura, renuncia para hacer dos cosas. Una, ingresar en la escuela normalista, en la forjadora de maestros, porque tenía vocación a enseñar. Y para fundar, en el año posterior al golpe de Batista, junto a su hermano Josué País y a Pepito Tey, entre otros, una organización clandestina para luchar contra Batista en el oriente cubano que se llama Asociación Nacional Oriental, Alianza Nacional Oriental, también conocida, pero luego con el tiempo le cambió para Asociación Nacional Revolucionaria, que no tiene nada que ver con Alianza Nacional Insurreccional, que se fundó en La Habana, ni tampoco con Alianza Libertaria, aquellas organizaciones fundadas por Bárcena, por Justo Carrillo y por la llamada AAA, organizaciones clandestinas, junto con el directorio y el Partido Socialista Popular, que comenzaban a juntar fuerza con los sindicatos y la iglesia para empezar a combatir el Batistato, que ya sacaba las garras a medida que se intensificaba en Cuba la lucha política, social, obrera y estudiantil, en ese hervidero grande de los sindicatos, de la Universidad de La Habana, de los liceos del resto de la provincia y, muy especial, de los partidos políticos que fueron afectados por el golpe, entre ellos Fidel Castro, que era de la militancia ortodoxa,
y que el golpe de Batista le escamotea a él sus sueños políticos cuando no, al romperse el orden constitucional aquel 10 de marzo. Entonces, él no puede aspirar al escaño a la Cámara del Gobierno del Congreso de la República porque él era candidato por el pueblo del Cano, un pueblito cerca de la Lisa, como dije, el primer pueblo socialista de Cuba. Entonces, Fran funda Alianza Nacional Revolucionaria, que fue Alianza Nacional Oriental, con su hermano Josué País y con Pepito Tey, si mal no recuerdo, son muchos nombres, perdonadme. ¿Qué pasó? Que él viaja a La Habana para establecer alianza política y ahí conoce a José Antonio Echevarría Bianchi. ¿Por qué? Porque José Antonio Manzanita, aparte de ser el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, también era el jefe del Directorio Estudiantil Revolucionario 13 de marzo, que era el ala armada de los estudiantes en Cuba. Entonces podían hacer y deshacer, porque como te dije, la universidad era autónoma, tenía gobierno y policía propia, algo que se había ganado de los días de Mella. Hace una alianza con José Antonio para luchar contra Batista. Pero en esos días, Fidel y su gente atacan el Moncada y él se enamora más del proyecto revolucionario de Fidel Castro. En esos días del golpe del 10 de marzo, él y un grupo de muchachos, incluyendo Vilma Espín y Acela Díaz, van al cuartel Moncada y se presentan y le piden armas a los miembros del regimiento militar Antonio Maceo, del Guillermo Moncada, para luchar contra Batista. Pero los militares se ríen de ellos porque el golpe lo habían dado los mismos militares. ¿Quiénes dieron el golpe? Aquellos que vienen con Batista desde la revolución del 33, del 13 de septiembre del 33, un mes después que cayera Machado. Entonces, él se enamora del proyecto de Fidel y cuando liberan a los moncadistas, en ese periodo de 1, 2, 3 años, los 22 meses de encierro en la llamada prisión fecunda del comunismo, ellos se tranquilizan y se mantienen haciendo alianzas. Hasta ahí no hay nada. Cuando Fidel Castro sale, se reúnen 6 organizaciones, incluyendo el profesor Barcena, el hombre de Güines, que hace una alianza y hacen la Dirección General del Movimiento 26 de Julio, de los cuales Fidel partiría al exilio, pero que Fran se quedaría jefe de acción y sabotaje en Oriente y que a la ausencia de Fidel asumiría la Dirección Nacional del 26. En La Habana estaría el Curita y creo que en Camagüey estaría Cándido González o algo así, no me acuerdo, son muchos datos, perdonad. ¿Qué pasa? Cuando él va a La Habana, Manzanita lo invita a que se junte con el directorio para hacer una alianza política porque ya se conocían de Acción Nacional Revolucionaria. Pero él le dice que no, que ya él estrechó alianza con Fidel Castro porque él tiene el control de la provincia de Oriente, porque los que hoy son miembros del 26 son el ala revolucionaria de él que venía fundada de los años 53-54 en Acción Nacional Revolucionaria, que fue la antigua Acción Nacional Oriental. En septiembre del 56, Fran viaja a México. Ya habían viajado en julio de ese mismo año José Antonio por el directorio y Félix El Musa por el Partido Socialista Popular. Hicieron la llamada Carta de México, donde se reúnen con Fidel para unir fuerzas para luchar contra Batista, una alianza política, porque ya Fidel había hecho un pacto con Prío, cuando Prío le dio la famosa maleta con los 50 mil pesos y se había comprometido a enviar un grupo militar para establecer un frente guerrillero entre Moa y Baracoa, ahí en la cuchilla de Toa. Pero el Corintia se le rompe el motor a mitad de camino. Y cuando desembarcan en la playa Puerto Rico, alguien los chivateó y Conley vino con 200 guardias rurales, los cercó y los mató a todos.
y los enterró en un cementerito cerca de un guayabalito por allá por la zona de Van. Entonces, viendo Fidel Castro que Manzanita y Frank se estaban llevando el protagonismo político, decidió volver para que no lo dejaran fuera del pastel. Entonces, Fran viaja en septiembre del 56 para ultimar detalles con Fidel, para preparar el desembarco. Y el 25 de noviembre del 56 partió de Tuxpan, en Mérida, Yucatán, el Granma. Dos días después, desde alta mar, se le envía un telegrama a Fran, que se le dice una comunicación por radio cifrado, que se le dice que van rumbo a Cuba. Fran automáticamente hace contacto en Manzanillo con Celia Sánchez, y esta a la vez con Uber Mato, y este a la vez con Crescencio Pérez, el primo de Mongo Pérez, que los va a recibir en Sincopal. Pero el 30 de noviembre, Fran prepara a su gente, y vestidos con los brazaletes del 26, hacen el famoso alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Lo único, primero que todo, van y le caen a tiro al cuartel Moncada, y los guardias, que no saben qué está pasando, que tal vez crean que es una rebelión del mismo ejército, se quedan en el cuartel hasta que, a medida que va avanzando la mañana, se dan cuenta que es un grupo de muchachos que están vistiendo el uniforme verde oligo con el brazalete el 26 de julio. Muchas gracias, Leonardito. Entonces, a medida que va avanzando el día, el ejército recupera el cuartel, y ellos quemaron la capitanía de Marina. Fue Jorge Sotus, si algo mal no recuerdo. Tumban algunos postes eléctricos, interrumpen la línea férrea y cortan el fluido eléctrico. Y están uno o dos días en Santiago de Cuba hasta que la policía y el ejército logran el control. Fran logra escapar, pero caen varios de sus compañeros allí. Creo que cayeron Pepito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada, si mal no recuerdo. Son muchos datos, perdonadme. Han pasado 40 años desde que leí todo eso. Él logra escapar y pasa a la clandestinidad. Fidel, el desembarco es un desastre, porque aparte de que se perdieron en el lugar de desembarco, también desembarcaron y era de noche, y fue un desastre. El desembarco fue un desastre. Desembarcaron en 5 kilómetros macizos de mangle. Yo estuve allí presente. Y un desastre. Hasta que van a Alegría de Pío. Ahí se forma el desastre de Alegría de Pío. Y en Alegría de Pío matan un rollo de hombre. El primer hombre que matan se llamaba Humberto Lamonte, si mal no recuerdo. El resto se disgrega, incluyendo Mario Chávez de Armas y esta gente. Los que eran capturados por la Marina de Laurén, esos no los mataban. Pero los que cogía el ejército de la Guardia Real sí los mataban, como fue el caso de los que mataron en el río Toro. Por esa misma posición política de la Marina, el 5 de septiembre del 58, esa misma Marina se rebeló en Cienfuegos, porque ahí estaba la sede de la Marina de la tiranía batistiana, si mal no recuerdo. O una de ellas. Entonces, ¿cómo se pone buena la cosa? Aquí, por los sucesos del 30 de noviembre, por una delación detienen a Fran. En marzo del 57, pero lo sueltan en mayo del 57. Y ahí comienza su gente a acabar en Oriente. Y pasa la clandestinidad total con el seudónimo de David. Vilma Espín es conocida como Débora, que es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, uno de los miembros. Pero, ¿qué pasa? El 7 de julio, el 30 de junio del 57, pintando un cartel con 19 años abajo Batista, es sorprendido Josué País, su hermano, y lo acribillan a balazo en las calles. Un mes después caería Fran País. Pero, ¿qué pasó? Que el 7 de julio del 57 se reúne el Secretariado Nacional del Movimiento 26 de Julio, y Fran, temeroso de que Cuba siempre ha caído en manos de un caudillo, funda la Dirección Nacional y le dice a Fidel
que por unanimidad han acordado que son 6 delegados en la nación y que él es uno de ellos. Y lo quitan del mando único que tenía, o de al menos la cabeza pensante de la alianza que se había formado después que él salió de la prisión Facundo. El día 7 de julio, Fran le comunica por una carta cifrada que se ha reestructurado el movimiento 26 de julio, huyéndole al caudillo. El 13 de marzo del 57, con 22 semanas de diferencia, había caído Manzanito, que era dos de los grandes líderes políticos que quedaban en Cuba. Dos de los que quedaban en Cuba. Entonces, ya la gente del directorio había caído en Humboldt 7 un mes después. Cayeron en abril. La gente de Fructuoso, Machadito, Carbó. Entonces nada más quedaba Fran País en el país. Y Fidel sabía que ese era el impedimento que le quedaba para su ascenso al poder total en Cuba. Porque Fran se había convertido, aparte de un hueso atravesado en la garganta de la tiranía, en el joven político revolucionario de mayor trascendencia dentro de la sociedad cubana en ese momento, después de José Antonio y los muchachos del directorio que ya habían muerto por la libertad de Cuba. Fran era la figura cimera. Era una mezcla de un Leónidas con un Cromwell, como dijo un historiador por ahí. Entonces, la gente del movimiento 26 de julio, que dirigía Vilma Espín, trabajaban pinchando en la compañía telefónica de Santiago de Cuba todas las llamadas de la dictadura. Pero la gente de la dictadura también tenía pinchada la compañía telefónica y por eso esa mañana del 30 de julio, Vilma Espín, que sabía todo eso, cómo funcionaba, le hizo una llamada a Fran. Una llamada innecesaria, porque ella era la jefa de la gente que trabajaba ahí en la compañía telefónica para pinchar las llamadas que se hacía el alto mando de la dictadura. Pero la dictadura también tenía operadores ahí que trabajaban para eso. Y esa mañana del 30 de julio del 57, Vilma Espín le hace una llamada innecesaria a Fran. Una media hora después, a dos cuadras de donde estaba Fran, en el callejón de no me acuerdo ahora qué nombre, recibió una información de uno de los vigías que tenían en la calle de que el coronel José María Salas Cañizares, con un grupo de esbirros y un chivato que había pertenecido a Acción Nacional Revolucionaria y que ahora cooperaba con la tiranía, estaban revisando en esa calle todas las casas cuadra por cuadra. Rápidamente Fran se pone en contacto con las personas que están con él, le da la documentación y sale con el casero que le rentaba, que a la vez era revolucionario, Raúl Puyol. Salen a la calle, él coge la 45, se la pone y coge una metralleta y se la pone debajo de la chaqueta que traía y sale para la calle. Ellos dos logran burlar el cerco porque están en la calle. Salas Cañizares no lo conocía, ni tampoco los otros esbirros, solamente el Chiva. Y en un retén, antes de salir del cerco, la policía los paró y el Chiva los vio y le dijo: coronel, ¿no sabe a quién tenemos aquí? Este es Fran País. Y ahí mismo los guardias le empiezan a dar golpe a los dos y a Raúl Puyol pierde el conocimiento y cae al suelo y lo acribillan a balazo. Y Fran se lanza contra el muro para sacar las armas y ahí le descargaron las tonzas y los acribillaron a balazo a los dos. El pueblo de Santiago de Cuba lo vistió con el uniforme verde olivo, le pusieron la bandera nacional y por las estrechas calles de Santiago de Cuba lo pasearon en una protesta nacional contra la dictadura batistiana hasta que lo enterraron en el cementerio Santa Ifigenia. Así fue la muerte de Fran. Con la muerte de Fran, Fidel Castro respiró tranquilo en la sierra. Ya no tenía ningún impedimento, se habían acabado todos los obstáculos y el camino estaba limpio y libre para su marcha triunfal
hacia el poder absoluto en Cuba de un caudillo militar y totalitario, como tal se convirtió. Esa es la historia. La otra, el Águila de Tacajó. Ese es el tercer bandido más grande que ha dado Cuba, porque la zona de Tacajó está cerquita ahí de Bani y también del feudo de Virán Castro. Eso es la zona de la delincuencia más grande de Cuba. Los grandes, y no son delincuentes de asaltar, son delincuentes de mente. Son los timadores, los impostores por excelencia, los holguineros de esa región de ahí. Él se llamaba José Benito Ramírez, conocida como el Águila de Tacajó. Él había nacido ahí en Tacajó, en los días en que, en los primeros, él nació en el año 1870 y pico, 80. Ya para principios de la República, él araba un pedazo de tierra en una improductiva finquita, pero no podía levantar económicamente. Entonces se traslada a la provincia de Guantánamo. Y en Guantánamo empieza y aprende el arte de robar en el carterismo y a vender dólares de A20 falsificados, porque en aquella época él lo hacía a través de los bayús que habían en Guantánamo, porque ya se había establecido la base, hacía como 10 o 15 años. Todo esto es más ya, más o menos para los días del gobierno de Menocal, que es entre el 17 y el 20 del inicio de la República. Entonces, se dedicaba a estafar a la gente con dólares de A20 falso, porque Cuba no tenía moneda en esa época. Se usaban dos monedas, la onza española y la onza americana. Por eso hubo una huelga de moneda en Cuba, porque el cubano era un pillo al fin. Quería pagarte con la onza española, que pesaba 28 gramos, y entonces quería que tú le pagaras con la onza inglesa o americana, que pesaba 30 gramos, si mal no recuerdo. El cubano siempre un pillo, y se dieron problemas enormes en Cuba con el pago y con el cobro, sobre todo en los salarios, y el país fue a la famosa huelga de la moneda y se estableció que se podía pagar con una y cobrar con la otra, que aunque una tuviera 28 y la otra 30 gramos, en el valor corriente del dinero valían lo mismo, hasta que ya se imprimió el billete un tiempito después. Entonces, sale huyendo de la policía porque lo cogen como vendedor de dólares falsos. Entonces, se establece en una región de Holguín que se llamaba Boca de Samá, por ahí por donde años más tarde iban los grupos de exiliados a ametrallar a los centrales del comunismo en Cuba. Y ahí está como 2 años, hasta que va a Tacajó a visitar la madre, y allá un chivato lo delata y la policía, la Guardia Rural viene y se lo lleva preso. Y lo llevan a la prisión de Santiago de Cuba. Y en la prisión de Santiago de Cuba, el personaje conoce un gallego que está condenado a 30 años de cárcel, que es uno de los tramposos más grandes en el mundo de las cartas. Le decían el murciélago. Allí, Ramírez, el llamado Águila de Tacajó, con el gallego, aprende todas las trampas para jugar cartas, bacará, brisca, todas estas cosas. Y se convierte en un especialista de la trampa. El gallego muere y le deja como herencia un cinturón hueco, y cuando lo abra, tenía muchas moneditas de oro adentro, los llamados centenes, que eran 10 centavos, que me corrija por ahí Montecristo, Monchi, si saben algo de eso. 188 personas, gracias por estar ahí. Entonces el gallego muere, pero él no puede salir de la cárcel. Y entonces, un día, porque su madre lo había enseñado a leer y escribir, encuentra en la prisión unos documentos así timbrados a nombre de un doctor. Y él coge y utiliza el sello de timbre de ese doctor para enviarle cartas a personas ricas de la región de Oriente, diciéndole que hay un preso que tiene el plano de un tesoro y que conoce un tesoro grande, pero que hace falta que manden plata para poder sobornar a los guardias para soltarlo. Y ahí, entre una cosa y otra, estafaron más de $3,000. Hasta que una persona
se da cuenta de la trampa y viaja a la cárcel y los inculpa y tiene que estar él 2 años más preso. Entonces, cuando sale de la cárcel ya, para salir de la cárcel, como lo tienen ahí 2 años más, le manda una carta a la mujer de un ministro del gobierno de Meucal y la enamora con la carta por la muela. La innubiló con la muela y ella se enamora de él y habla con el ministro habla con Meucal y lo indulta y sale. Y ella lo esperaba para hacer su querida y el tipo era un bandolero, lo que se quería salir de la cárcel y la dejó embarcada. Entonces se va a la zona de Ciego de Ávila y en una noche, en una sentada, o sea, eso se llama sentada, en una rueda, gana 5.000 pesos y un día después gana 6.000 con trampa en Ciego de Ávila. Digo, en Santa Clara. Y con esa plata va a La Habana, a una casa desastre, se manda a hacer buenas ropas, compra buenos zapatos. Él, que había aprendido, porque el gallego lo había enseñado, a hablar con un verbo tranquilo y seguro para estafar. Y compra un pasaje en un vapor y empieza su aventura internacional. Va a dar a Veracruz, México. Y en Veracruz, México, estando allí, conoce por correspondencia una vieja millonaria en Canadá, una anciana casi que le ofrece amor y vida, y va allá y le estima $500.000. Y la vieja no pudo probar de él ni siquiera un beso del pico de aquella águila. Y de ahí parte entonces a Veracruz y se compra con esa plata una casa que era una mansión para la época. Y de ahí parte hacia la Guyana. Y al gobernador de la Guyana, jugando cartas en una noche, le gana $30.000. Sale de la Guyana y entonces ahora se parece en la Argentina, como un próspero comerciante del petróleo con un nombre raro mexicano procedente de Tampico, México, y cuyo fin era conocer a los ricos ganaderos porque quería comprar 1.000 reses de raza y varias decenas de caballos de la mejor raza argentina. Allí, haciendo trampa con embeleco, cuento y algún regalo, logra convencer a esa gente para que le hagan un embarque del ganado y de las reses rumbo a México, que embarque y llegan a su destino final donde lo esperaba su cómplice allá. Y él dice que va a ir a casa de un joyero y va y habla con un joyero para que el joyero le dé un pagaré por un depósito. A cambio, él le iba a comprar, entre una cosa y otra, creo que $6.000 de joya. Estafa a los ganaderos, les da un pagaré falso del joyero y al joyero le da un pagaré falso de los ganaderos y parte de Argentina con la plata, ahora la República de Haití. Y en Haití conoce un hombre y dice que él es un representante del gobierno mexicano que viene con la encargada misión de hacer una compra de decenas de centenas de toneladas de café, porque la necesita el gobierno mexicano. Pero el hombre, cuando le va a vender el café, le dice: mire, señor, cuando ya el hombre cargó el café en el barco que le preguntó que le iba a pagar, que ya estaban, creo que las 100.000 toneladas de café en el barco, el mejor café del mundo en esa época de Haití, que el hombre le dice que le pague, él le dice: señor, en realidad yo aquí no vine a eso. El café es un cebo, porque yo estoy huyendo de las autoridades de mi país. Yo traigo un mapa. Él se había metido por la noche en la finca y había hecho un mapa de unos arroyitos y unas maticas y esas cosas. Yo traigo un mapa porque en su tierra hay un tesoro enorme. Y el hombre no le cree, dice: mire, tenemos que ir de noche, pero antes de ir tenemos que hacer un sortilego, una brujería, porque el muerto pide y hacen una ceremonia debajo de una mata. Y como él conocía todo eso, porque en la zona de Bane había una grande población haitiana, la madre de Batista era haitiana y toda esa gente practicaba en el vudú. Y el hombre se asombró porque era haitiano y también practicaba el vudú y no sabía de dónde él venía. Entonces lleva un detector y ahí forma una pitería y desentierran 50 lingotes de oro. Él, que ya había marcado el único que era original, lo raspa y coge las limallas de oro con una lima
Y cuando el hombre se la lleva al joyero, se da cuenta que oro puro. Y el hombre viene para acá vuelto loco, son 50 lingotes de oro. Pero en Haití, como es un país pobre, no había dónde vender ese oro. Entonces él le recomienda una casa judía en Nueva York. Y le dice que él tiene plena confianza que vaya a Nueva York a venderlo y que lo espera aquí, que cuando venga, entonces le paga el café. Él le dijo, no, no, tranquilo. Embarca el café para México. ¿Cómo yo no voy a creer en usted si usted me dejó que yo me llevara los lingotes de oro y usted ha confiado en mí? ¿Cómo yo no confiar en usted? Y él le dijo, bueno, pero yo nada más quiero una cosa. Dice, ¿cuál? Dice que me dé un lingote para yo tenerlo de recuerdo, para ilusionarme en las noches de su ausencia mirando el tesoro que nos espera a los dos. Y coge el lingote verdadero. Y cuando el hombre va a Nueva York, allá se da cuenta de la gran pifia, de la gran estafa. Eran lingotes de bronce fundido. Y el lingote verdadero se lo había quedado él. Y ya el café estaba. Son unos bandidos. Los bandidos, los delincuentes son guineros. Qué gente más bandida. Los bandidos más grandes de Cuba son de ahí. Ayer llega a su casa en Veracruz con su plata, con sus miles de pesos. Pero la policía batistiana lo reclama por una estafa que hizo en Cuba, porque en México se había hecho pasar por ciudadano americano y los documentos eran falsos. Entonces viajaron dos policías de Cuba a buscarlo y Cuba le demostró que era la misma persona con dos identidades distintas. Llegó a Cuba y en esos días intentó estafar al coronel Pedraza, que era el jefe del ejército en esos días, y Batista lo indultó, se fue a México y en el año 76, 67, creo 76, murió con su familia y con sus millones. El bandido más grande que Cuba ha dado, después de Batista y Fidel Castro. El primero comandante, después Batista y después el águila de Tacajú. Esa es la historia del águila de Tacajú. 232 personas. Satisfecha la curiosidad. Para que después no venga mañana este señor que me escribió, no, pero usted dijo que eran 50 lingotes y eran 49, 3 cuartos y una onza. Porque los extremistas son así. Ellos ven del sol la luz que quema, no la que alumbra. Ven la huella que va dejando en la arena el que pisa, pero no ven el camino de dolor que ha recorrido. Así son estos hombres, de ellos escribió Martí así. Siempre, buenas noches, profe, René el del Aleco. Gracias. El Aleco no era un carro ruso. 235 personas. Bueno, ¿y cómo está el panorama? ¿Vieron? Salió el gato. ¿Vieron al gato? Salió el gato, compadre. Como yo Endri, el gato salió, compadre. Emilio Porres, sí me recuerdo. Gracias. Gracias, Noel, por tu contribución. Muchas gracias, mi hermano, por ese super chat. Qué bueno. Monchi, sí. Qué bueno. El tipo era un delincuente terrible. El gato salió, compadre. El gato. Díganle al gato que el encapuchado le manda un saludo. Estuvo en Valle Grande, seguramente estuvo en la compañía número 5, que era la dependiente. Después lo subieron para arriba, para la 11 y la 12. Muy buena gente el gato. Excelente muchacho. Ven que los verdaderos patriotas no cambian. Él sigue siendo el mismo enemigo del comunismo. Cuando tú vas a la cárcel, el comunismo lo que acaba de convencerte. Muchas gracias. Pluvirus Unum. Gracias por tu contribución. Uno entre muchos, ¿no? Significa eso en latín, ¿no? El primero entre muchos, uno entre muchos. Saludos, hermano, patria y vida bajo la dictadura. Miguel Navarro. Hola, profe, al fin le veo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en estos sueños. El gato de la seguridad del Estado. Ahora el gato de la seguridad del Estado también. Entonces, aquí todo el mundo es chiva. Y este Jesús Torres, tú trabajas en los archivos centrales del Ministerio del Interior. Porque eso no lo sabe el MININ. Eso nada más lo sabe el Ministerio del Interior. De muchos unos, exactamente. Yo decía entre muchos unos. Es una frase latín. Eso es de la masonería, si mal no recuerdo, ¿no? Acuéstate a dormir, Jesús. Compañero Jesús, está ovulando esta noche.
¿Qué está tomando para los dolores bajo vientre, compañero Jesús? No me diga que un cocimiento de apazote con moringa. Que hable de Vicente García. He hablado mucho de Vicente García. Vicente García murió en Venezuela, en los Estados Unidos venezolanos. Allá se exilió en los días del pacto del San Juan. Y allá fue envenenado por un mal cubano. Tú sabes que hay muchos mal cubanos, como el José este que está chivateando aquí. Este que está enamorado de los hombres, porque tú sabes que decía Freud sobre esas cosas. Dice, los hombres que en su edad masculina viril, o sea, cuando están produciendo hormonas en los huevos, hacen fijación en otro hombre, es porque cuando van a cumplir más de 50 años, van a sufrir una metamorfosis de género y van a terminar como Eduardo Antonio. Así lo dijo Freud. Tenga cuidado, Jesús. Dice lo que tú sí sabes, Capucha. Ya te copié. Ten cuidado que esa ovulación es peligrosa a esa edad de la vida. Porque yo ya me estoy acercando a esa edad y cada día me gustan más las mujeres. Ten cuidado. Eduardo Pérez, vamos a dejar de historia. ¿Y qué hacemos, Eduardo Pérez? Tú y yo vamos a resolver los problemas de un exilio frío, tibio, aclimatizado y acostumbrado a la buena vida en la ratonera americana, que me dice este señor que se hace llamar Culipindeo. Qué nombre más feo, deberías ponerte a Tue o a Ma. Que lo único que no le gusta es que yo digo que es una ratonera de Estados Unidos. Yo lo digo alegóricamente, criatura. ¿Y cómo liberamos a nuestra tierra? A ver, este que me está escribiendo, expóngame sus ideas, usted. Porque ayer le dije a aquel y no puso nada. Ya yo dije cómo la íbamos a liberar. Ahora dígame usted cómo lo vamos a hacer. Entonces no confío en Manuel Milanés. Entonces un grupo dice que Manuel Milanés es malo, otro dice que Otaola es bueno. ¿Te das cuenta? Esa es la obra del enemigo. Yo tengo que confiar en alguien y tengo que correr el riesgo. A mí lo que sí me da mala espina de toda esta gente es que todos tienen una oficina con aire acondicionado, con micrófonos caros, y que así me da la impresión de que su trabajo es más estar contando historias que pensar en la libertad del pueblo de Cuba. ¿Cómo yo dije al principio? ¿Qué dije yo al principio? ¿Anexión a quién? Yuriel, ¿pero anexión a quién? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Tú tienes un comité de recabar firmas. ¿Cuántas firmas tú tienes, Yuriel? ¿O tú estás como el doctor Boroná, que los parones solamente existen en su quijotesca fantasía? En ese mundo irreal, en ese mundo loco, donde él imagina a un pueblo en marcha apretada con una convicción política e ideológica, girando al norte como gira la brújula, olvidándose del Partido Comunista y saliendo de todo el mundo a quedarse 30 días en las calles de Cuba para tumbar al comunismo. ¿Así tú concibes la anexión? Tú tienes un comité, ya ustedes tienen grupos organizados, ya tú tienes un comité en Europa recogiendo firmas de los cubanos exiliados en Europa, y tienes planes para mandar otro a Extremadura, otro a Galicia. Ya tú tienes el grupo en Miami que va a apoyar la anexión, los que están en el Canadá, los que están dispersos por Latinoamérica. ¿Cómo tú piensas? ¿O la anexión tuya es en la cabeza? ¿Tu anexión es en la cabeza? ¿Cómo
Es un castillo de naipes que tú has armado en tu fantasía, Juniel. Dime, porque yo a mí me gusta interactuar. A ver, ¿cómo tú harías las conversaciones con el pueblo de Cuba para proponer la anexión? Juniel, estoy esperando. A mí me gusta la gente que sea de frente. Escríbeme, mira, encapuchado, yo creo que nosotros tenemos que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Dime, a ver, estoy esperando. Los hombres no tienen miedo. El hombre dice y escribe. Lo digo yo, la capucha, que haciendo reír no se tumban dictaduras. Yo lo digo y lo sostengo y lo mantengo y lo avalo con mi vida. Juniel, no me digas que es la única opción. Dime qué tú vas a hacer, qué estás haciendo, cómo tú lo has concebido, cómo lo has organizado, con quién lo has colegiado y qué plan tú tienes. Porque para allá, primero antes de recoger la firma, creó grupos en todo el país que representaban los intereses del proyecto Varela. Y a partir de ahí se empezaron a recoger las firmas, que yo fui de los firmantes y también de los que cooperó. ¿Cómo tú lo harías, Juniel? Dime. Yo no puedo perder la noche entera aquí esperando por un hombre cobarde que en su fantasía anhela una cosa, pero no tiene ningún plan en concreto. ¿Cómo tú lo harías, Juniel? Nada, el hombre no habla nada. Él está en el aire. Él está como Matías Pérez, que emprendió el vuelo desde la Plaza de Marte y hasta el sol de hoy no sabemos. Juniel, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo vas a conversar con el pueblo de Cuba para proponer la elección para allá? Para allá. Quitarnos esto de arriba. Dime, a ver. No, no sabe, ¿te das cuenta? No saben, ¿ves? Primero hay que tener valor para mantener la posición de uno hasta el final de la vida. Porque mañana los comités dan un par de bofetadas y ya se acabó la anexión. A ver, dime, que no veo nada aquí, Juniel. Nada, Juniel no escribe nada. ¿Te das cuenta? Ay, este pueblo, viril y soberano, como decía. Ay, este pueblo de chicharrón y café con leche. Nada, él no dice nada. Ay, la capucha, la anexión, sí. La solución, los árabes en el desierto. No, no, la solución sería que lloviera. Pero ¿cómo va a llover en un desierto? ¿Con quién tú estás estableciendo contacto, Juniel? Pero ¿cuál es tu plan, criatura, en específico? Está como el tronco de yuca, el ceboruco de ayer, que le expliqué cómo se quitaba un fusible y me decía que él de eso no sabía. Ay, Padre Santo, misericordia y paciencia para este pobre pecador. ¿Cómo tú me tiraste este pueblo al hombro, a estas espaldas adoloridas de un hombre cascado como una nuez endeble y seca que ya se muere para soportar estas cosas? Y Eduardo, ¿qué me escribiste? Eduardo, ¿qué me ha escrito? Yo no veo los mensajes excepto en la directa, criatura. Yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, encender un camión, revisar los otros camiones, salir a trabajar, parar a las 7 para hacer la directa de la mañana, porque hay gente que tiene otro horario, salir a trabajar y volver a las 4, porque hay gente que tiene otro horario, y después de eso, atender a mi familia y estar aquí porque hay gente que tiene otro horario. Y ahora tú me dices que yo no leo nada. ¿Dónde está el Tocororo Mambí, dueño de este canal, que él debería estar ahí en eso? ¿Te das cuenta? A ver, ¿quién me está escribiendo ahí? ¿Quién es? Escríbeme el número ahí, escríbemelo ahí. O mira, vamos a hacer una cosa mejor. No me lo escriba. Yo mañana aquí en el chat te voy a enviar un grupo de palabras. Te voy a enviar un grupo de letras que son letras cifradas. Y después tú, yo te voy a decir allá, esta tal número y esta tal número
para que tú andes el rompecabezas y me mandes, me escribas esas letras ahí y ya yo sé que esas letras corresponden al código cifrado del número de Eliezer, no lo hagas público, ¿ok? Yo sé cómo hacerlo. Es que yo tengo paciencia, pero, no, por email no. Yo no le doy mi correo a nadie. Todavía no soy tan ingenuo. Mira, Juniel, voy a dedicarme a este muchacho que él lleva días aquí con el tema de la anexión esa. Ya yo te he explicado mi posición. Ahora dime tú, ¿cuál es el plan que tú tienes para juntar a todos los cubanos que ellos firmen con el carnet de identidad para entregarle esa petición al Congreso de los Estados Unidos que el pueblo de Cuba quiere anexarse? Ya tú lo hiciste. Y entonces, ¿cómo va a aparecer eso? El abracadabra. El abracadabra, Juniel, abracadabra, pata de cabra, cola de coneja, piel de serpiente y cola de cascabel. Es ya. Se hizo el maravilloso milagro. No es así, criatura. Todo tiene un proceso en la vida. Este que me está escribiendo, que yo no miro los mensajes, ¿quién es? A ver, por favor, de nuevo. Discúlpeme, que soy yo solo para 260 gente ahí. ¿Quién es el que me dice? Pero mira los mensajes. Pero es que todo el mundo está escribiendo. Dos ojos para 260 personas en el chat. A ver, nadie más va a escribir. Entonces ya se fueron, nadie escribió, se acabó el chat. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí está. Ramiro Rodríguez, hola maestro. Nadie tiene ningún plan. ¡Claro que nadie tiene ni carajo, chico! Eliezer no tiene ningún plan, ni Otaola tiene ningún plan, ni el doctor Boroná tiene nada. Ni nadie, el único que tiene un plan soy yo y soy el segundo Ignacio Jiménez. ¿Te das cuenta? No he perdido el hilo de la directa, pero es que ya están ahí, como la cigarra. Aquí llegó Jesús Torres, que en este mismo momento acaba de tener nadie tiene ningún plan, viejo, nadie tiene nada. Claro que sí. Alex Alfonso, el tigre de la Malasia. ¿Tú sabes qué? El tigre de la Malasia era Sandokan. Eso lo escribió Emilio Salgarín. ¿Y tú sabes cómo se llamaba el contrario de él? Se llamaba el tigre de la Malasia y el otro se llamaba el león de... No sé, me voy a acordar ahorita el nombre. Monchi, ni puñetero caso. Yo después voy a revisar al chavo ahorita. Maestro, Jesús es el mismo Oaxacón hoy. Es la única clara hoy, el guerrero cubano ha entrado. Sandokan, sí, yo sé que es Sandokan. Pero el otro... El otro...